Los separadores de libros son un elemento fundamental para los amantes de la lectura y mejoran aún cuando podemos hacerlos nosotros mismos con motivos divertidos como los que nos va a enseñar a hacer Lore Creativa. Hola, mi nombre es Elizabeth Gómez, me encanta leer y busco ATM al rescate para que me enseñen a hacer unos separadores muy curiosos e innovadores. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Lore, gracias por recibirnos. Te traigo una invitada muy especial. Ella es Elizabeth, que quiere aprender a hacer... Hola Elisa. Esos separadores tan hermosos que tú haces. Entonces, tú eres la experta y hoy nos vas a enseñar a hacer esos separadores. Listo, claro que sí. Entren bien, puedas. Gracias. Bueno, muchachas, vamos a realizar unos separadores con porcelanicrón y para esto vamos a necesitar. En este caso, yo tengo foamy, pero también podemos utilizar cartulina, un cartón o algún plástico, cualquier material que pueda estar dentro de un libro. Sí. Y vamos a necesitar porcelanicrón, que obviamente es el material principal. Yo les recomiendo que cuando lo abran, lo tengan en una bolsa con six-pack porque se seca muy rápido. Ajá. ¿Y qué es el porcelanicrón, Lore? El porcelanicrón está hecho de harina y cola. Aquí lo conocemos como colbón. Vamos a necesitar con qué pigmentarlo, que en este caso yo utilizo óleos. También podemos utilizar ecolín, que los venden también en las papelerías. Y vamos a utilizar algunas herramientas como estas, que también las venden en las papelerías. Y por último, vamos a utilizar un barniz para sellarlo. Cogemos un pedazo de porcelanicrón, más o menos pues lo que vayamos a utilizar. En este caso vamos a hacer una lunita. Entonces yo voy a utilizar aproximadamente esta cantidad. Entonces la amasamos muy bien con el porcelanicrón. También debemos trabajar más rápido porque se suele secar muy rápido, pero en tal caso podemos hidratarlo con agua. A mí me gusta pigmentarlo con óleo. En este caso voy a utilizar un azul. Y como necesito un azul claro, le voy a aplicar muy, muy poco. Y lo voy a empezar a amasar para ver cuál es el tono de azul que me da. Entonces lo que hacemos es la forma de la luna. Vamos haciendo como un palito. Eli, ¿quieres intentar? Okay. Y vas a ir amasando las puntas. Entonces, cuando ya tenemos como la forma de la luna, aquí parece una sonrisa, entonces ya le vamos dando la forma. Por ejemplo, acá quiero que la luna tenga un corrosquito, entonces le voy dando más forma y le hago un corrosquito acá. Lore, ¿y cómo sé cuál es el tamaño adecuado para mi separador? Lo voy a medir. Aquí me da, entonces este tamaño es perfecto. Es muy importante que todo el porcelanicrón que vayamos a utilizar desde el principio esté húmedo, esté muy bien sellado el que guardamos. Y como te digo, si empieza a secar, le podemos con un pincel aplicar agua. Vamos a coger una de las herramientas. Yo voy a utilizar esta. También podemos utilizar palillo de dientes o podemos utilizar palitos de paleta o hasta un lápiz. Y yo le voy a hacer una carita a la luna. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí en este caso voy a sacar una naricita, como sacando una montañita. Y le vamos dando forma de nariz.
Ahora le hacemos una boquita en haciéndole las comisuras de los labios, dibujando una sonrisa. Yo le voy a hacer un ojito cerrado, entonces lo que hacemos es dibujarlo. En el porcelanicrón primero dibujamos y luego vamos con la misma herramienta. Dando profundidad. Sí. En esta lunita le quiero hacer como un cachete. Entonces lo mismo, lo dibujo y empiezo a organizar los bordes. Bueno, ahora vamos a pintarlo. Lo podemos pintar puede ser con acuarelas, con vinilos. Con vinilos recomiendo que sea muy disuelto en agua. Aquí tengo acuarela líquida azul. Voy a coger muy poquito, me gusta utilizar estos pinceles delgados. Se llaman pinceles delineadores. Y lo que vamos a hacer es pintar todo por todo alrededor, por todas las fisuras que hicimos. Entonces, antes de que se seque, lo que vamos a hacer es ya integrarlo con la base. Entonces, en este caso, con una herramienta como esta, puede ser con un bisturí, con una navaja. Lo vamos a coger de las puntas y lo vamos a hacer con mucho cuidado. Y lo empezamos como a abrir. Con mucha suavidad lo vamos a ir presionando. Y así lo dejamos, yo lo dejo toda una noche o todo un día. El último paso, después de dejarlo secar totalmente, sería ya aplicar el sellante, que el barniz, que lo que va a dar es una capa brillante. Muchísimas gracias, me encantaron los separadores, lo pondré en práctica. Bueno, me alegra mucho. Ya sabes que son muchas formas las que uno puede crear.